¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Ya estamos comenzando otro especial. Hoy estamos en Santana de los Huácaras, como ustedes podrán observar, en medio de una fiesta. Novena edición de la fiesta provincial del mango. Un fruto que crece espontáneamente en esta zona, que es una delicia y que el municipio y la provincia de Corrientes le rinde homenaje. ¿Nos acompañan? Vamos a tener escenario, vamos a hablar con los emprendedores. Este especial comienza ya mismo de esta manera. Y empezamos nuestro recorrido y llegamos a este stand donde nos recibe Carolina. Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Re contentos de volver a vivir esta fiesta. Y bueno, acá con juguitos naturales para ofrecer. Bueno, el protagonista principal es el mango. Y aquí en Santana tiene mucha creatividad a la hora de prepararlo. Queríamos hacer algún sabor especial que sea novedoso, que sea cremoso, que sea dulce. Y descubrimos que la combinación de mango, banana queda espectacular. Así que bueno, la implementamos y hasta ahora viene teniendo éxito. Muy bien, atención, mango y banana para hacerlo en casa. Y banana, bueno. Y acá veo que también tenemos, mirá la presentación, unos budincitos, contame. Estos son unos budines artesanales, son de mango también. Están hechos con la pulpa de mango, por eso toman así ese color y con un poquito de azúcar por arriba. ¿Qué significa para ustedes la fiesta del mango? Para nosotros es la oportunidad de que toda la gente de las otras localidades nos puedan conocer, de que nosotros los emprendedores nos podamos dar a conocer, de que también es una oportunidad para generar ingresos. Muchas familias vivimos de lo que son las ferias, de lo que es la autogestión, así que es una linda oportunidad para mostrar un poquito lo que es Santa Ana a todas las otras localidades. Éxitos, Caro, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Elsa Medina es emprendedora, pero a su vez también es directora de Cultura del municipio de Santa Ana. Buenas noches, gracias por recibirnos. Buenas noches, bienvenidos y te digo, peguaje por ahí, bienvenidos. Contame qué significa para el municipio el hecho de poder realizar esta fiesta en este contexto tan difícil. Bueno, para el municipio es un evento muy importante porque tiene una convocatoria extraordinaria que cada año va creciendo. Y en estas circunstancias, gracias al apoyo del gobierno provincial, tenemos que decirlo con toda claridad, hemos podido mantener esa esencia de decir un festival, hoy en su novena edición, gratuito. Eso hace que la gente de nuestro pueblo y aledaños y quienes nos visitan puedan venir, degustar, comprar, y es un aliciente y un incentivo para todos los emprendedores, porque lo sé en carne propia. Ahora, mucho. Ahora, como emprendedora, vos sos pionera hace muchos años ya preparando jugos y preparando distintas recetas. Sí, bueno, debo decirte que hace más de 40 años comenzamos con mermelada de mango, pero hoy tenemos salsa de mango, tragos en diferentes posibilidades, alcohol, sin alcohol. El alcohol que le ponemos es mínimo, apenas para darte un pequeño gusto, que puede ser un vodka, que es más liviano, o una bebida que honra a nuestro pueblo, el primer correntino, que es el ron, recordando a producir el vino. Y en gastronomía, en pastelería y
nos gusta decir a nosotros, una gastronomía con sabor a mango en este festival y en Santa Ana, todos los habitantes tienen plantas de mango, así que tenemos mango para rato. Estamos con la viceintendente de Santa Ana, Mansa y Merit, con todo un equipo de salud que están trabajando esta noche aquí. ¿Cómo estás, Vane? ¿Qué tal? Muy buenas noches. La verdad que es una noche hermosa. Estamos compartiendo acá la novena edición de la Fiesta Provincial del Mango. La verdad, bienvenido a toda la gente, a todos los turistas que hoy nos visitan, a nuestro pueblo querido. Y bueno, acá estamos con el equipo de salud haciendo honor a este evento. Sabemos que en este contexto hubo que trabajar muchísimo para poder llevar adelante esta fiesta. Estamos felices de que se pueda realizar y que Santa Ana pueda mostrar toda su potencialidad turística. Sí, es una fiesta que la verdad que el pueblo lo espera todo el año. Como vos decís, cuesta, pero gracias al apoyo y el acompañamiento del gobernador Gustavo Valdés y a todo el equipo de la municipalidad, de la señora intendente, de los concejales, pudimos, y las instituciones que también están acompañando, las diferentes instituciones de nuestro pueblo, se pudo llevar a cabo esta fiesta. Bueno, felicitaciones y ojalá Dios quiera que todo el equipo de salud no tenga que trabajar para nada. ¿Les parece? Que puedan disfrutar de la noche y que tengamos noches tranquilas. Bueno, nosotros seguimos recorriendo los stands, estamos haciendo este especial compartiendo todo lo que ocurre aquí en Santa Ana, en este polideportivo municipal, donde se lleva adelante la novena edición de la Fiesta Provincial del Mango. Por la situación económica, muchos festivales tuvieron que suspenderse aquí en Santa Ana. Gracias al municipio y al gobierno provincial se está realizando a pleno este festival, donde la entrada es libre y gratuita. Cada uno de los festivales genera trabajo, genera oportunidades, visibilidad al sector turístico. La verdad es que es una gran idea poder conservarlos, poder llevarlos adelante y que la gente disfrute. Nosotros vamos al encuentro de la pausa, volvemos enseguida. No se vayan, ¿eh? Ya regresamos. Nace la unidad, donde unimos historia y presente, patrimonio cultural y oportunidades de negocios, lo nuestro y el turismo, la historia y la innovación. Nace la unidad para unir a los correntinos con el futuro. Gobierno Provincial. Corrientes somos todos. Manejar tus cuentas desde la app del banco ahora es más fácil, porque nos renovamos para vos. Más simple, rápida e intuitiva. Tan segura como siempre y sin moverte de donde estés. Consulta tus saldos y movimientos. Transferí, paga servicios. Consulta disponibles de tarjetas y mucho más. Bájala gratis en el store de tu celular. Banco, el banco de Corrientes. Thank you.
tal amigo, qué tal amiga de la semilla de la semana? Hace una semana más o menos que no pasaba por aquí. Y es curioso, ese tronquito que han visto, ese tronquito que juega con el agua, que está en el río, ya estaba entonces. Y pensaba, 7 días más o menos lleva jugando. Ha subido el río, ha bajado un poquito y sigue jugando. Pensaba que así era la vida. Sienten el ruido del agua. La vida como una especie de juego. Se repiten muchas cosas. El agua nunca es la misma, ya ven que el agua nunca es la misma, corre a mucha velocidad. Se repite la rutina de cada día y uno piensa, qué aburrido. Pues no, no es aburrido. Hay que saber sacarle el jugo a cada momento, a cada instante de la vida. Venimos aquí para disfrutar. Por eso decía que la vida es también como un juego. Si uno disfruta del juego, si uno no compite, si uno no espera vencer, derrotar al otro, sino más bien sacarle el jugo. Disfrutar es sacarle al fruto la esencia del sabor. Y para ello no hace falta pues que haya grandes acontecimientos. Ven, jugando con el agua, jugando con el río, jugando con la vida, jugando en la vida para disfrutar, para sacarle jugo, para ir aprendiendo poco a poco qué es lo importante, qué es lo que de verdad merece la pena, qué es lo que te da paz, serenidad, felicidad. Para ello tenemos que olvidarnos un poquito de todo lo que nos rodea y entra en la mente y nos intentan manipular desde afuera. Entra a tu corazón, piensa en ese pequeño palo de madera jugando en el río de los osos, en el río Osera. Piensa que lleva así muchas horas. Y tú dirás, ¿qué vida más aburrida tengo? Depende de ti. Sácale jugo a tu vida. Disfruta. Sácale sabor a cada instante de tu existencia. Y vívela disfrutando. Paz y bien. Paz y alegría. Nos vemos dentro de 7 días. Estamos en la fiesta provincial del verano. Ya les quiero presentar al intendente de Cadacatí, Jorge Mesa. Buenas noches. Gracias por esta invitación. Hola, ¿cómo estás, Miriam? Bueno, buenas noches. Bienvenidos a todos y a ustedes una vez más, ¿no? Ya son un clásico en esta fiesta de acompañarnos, de estar siempre y engalanar, como les decía hoy en el escenario, esta fiesta que hace que todos los años podamos coronar con un éxito. Gracias al público, gracias a los cadacatíes, a los emprendedores, y a todas las instituciones que nos acompañan. Es una fiesta más de nuestro calendario turístico, pero es una fiesta importante. Makeba makes my body dance for you.
acá a Catí, hay un producto que sí o sí tienen que probar. Es la empanada de carne de búfalo cortada a cuchilla. ¿Quién es la creadora de esta delicatessen? La señora Valentina, de Cocinero de Libera. Hola, Vale, ¿cómo estamos? Buenas noches, Miriam. Un gusto que esté acá en nuestra fiesta. Sí, estuvimos con las empanadas. Porque si, a partir de que vos llegaste, creo que se arrasó. Pero qué lindo esto. Además, el reconocimiento, ¿no? Porque las empanadas de búfalo hoy son patrimonio de Cacatí. Sí, y también tuve un reconocimiento de la legislatura, que no te comenté. Sí, no me acuerdo, el doctor Jorge Mesa me acompañó y el presidente de la Honorable Cámara me entregó un reconocimiento. Qué lindo. Además, a ver, como cocinera de Libera, vos estás acompañando a todo un grupo. Ustedes son un grupo de cocineros que muestran lo que saben hacer. Sí, estuvimos 10 noches en el Festival de Chamamé en Corrientes trabajando. Y ahora me acompaña una cocinera de San Miguel, María Ángeles Silvero. Y porque un compañero de acá está enfermo, entonces me acompaña ella. Y bueno, se comieron todos los mbejú, las empanadas, y ahora están comiendo los sándwiches. O sea que están trabajando. Estamos bien. Trabajando bien, gracias a Dios. Me alegro muchísimo, Valentina. El cariño para todas las chicas y chicos de Cocinero de Libera. Y gracias por estar siempre. Gracias a usted, a Marcelo y a vos, que siempre nos acompañan en todos los lugares. Así que un gracias enorme. Besos para todas las chicas y para aquí se también. Dale. Gracias, Miriam. Estamos con el secretario de Cultura de Cacatí, Matías Lleneiro. Matías, una fiesta como se merece Cacatí. Buenas, Miriam, buenas, Marcelo y toda la producción. Muchas gracias a ustedes por estar. Verdaderamente, sí, en la 27 edición, hoy escuchábamos estas palabras tuyas, muy importantes, de poder sostener estos espacios en este marco, ¿no es cierto?, por el que estamos atravesando, pero esto es una muestra de unión, de fortaleza cultural, de mucha historia, de confluir también otros momentos, porque además de chamamé y de todo lo que nos deja la fiesta del verano, también es el espacio de poder entender de que el verano en Cacatí se viva pleno, no solamente la fiesta del verano, sino también con los carnavales que vamos a vivir. Y en esto el intendente municipal Jorge Mesa, en su sexto año de gestión, ha reforzado más en estos tiempos el de poder entender a los espectáculos como una industria cultural. Ese es el concepto que manejamos y la gran cantidad de fuentes de trabajo que se generan a través de estos espectáculos que moviliza el motor del turismo y de la industria sin chimenea, digamos. Se vienen los carnavales, como bien lo decías, esta noche coronación de reinas. Contame las fechas, dame detalles. Se vienen los carnavales, los esperamos en Cacatí el 10, 11 y 12 de febrero. Vamos a estar viviendo en el Corsódromo Chiquito Martínez, avenida 12 de octubre. Un encuentro de familia, un espectáculo que está muy arraigado en el corazón de los cacatianos y que, bueno, todos los años también convoca a la familia a poder vivir a pleno. Hay gente que ya con tiempo, ¿no es cierto?, preguntan la fecha. Está casi en su totalidad colmado, ¿no es cierto?, todas las reservas en el balneario municipal, pero aún todavía quedan lugares en los hoteles y demás. Así que quienes deseen venir a vivir unos carnavales con mucha alegría y vivirse también el encuentro con el paisaje nuestro, ¿no? Estamos metidos en el corazón también del sistema Iberá, ¿no es cierto? Cacatí tiene esa posibilidad de conjugar eventos culturales y un paisaje hermoso, único, que en el verano se potencia aún más con nuestras chicharras, con todo lo que significa, ¿no es cierto?, nuestra laguna, la mítica Rincón, que bueno, no está refrescando en este momento de noche. También en la primera noche se sintió el abrigo de la laguna y el calor de la gente. Muchísimas gracias, como siempre, Matías. La verdad que es un placer venir acá a Cacatí. Y por último, ¿qué tiene que hacer el turista cuando llega aquí? Sobre todo dejarse llevar por la calidez de la gente. Me parece que uno de los tesoros más importantes que tiene el correntino en sí es su manera de ser, ese ñanderecó, como dice Julián Cini, y bueno, sobre todo también con nuestra música, el chamamé, nuestro patrimonio, que como bien lo decía el gran Julián, el chamamé es una palabra grande que tiene Corrientes para decirse. 27 ediciones, hablan a las claras.
de lo que significa esta fiesta, tanto para la región, para la provincia, como para el propio vecino del lugar. ¿Cómo han vivido estas dos jornadas? Bueno, muy bien, la verdad que nosotros también tuvimos muy en cuenta cuando organizamos de que la fecha jugaba un papel preponderante porque, bueno, los pueblos vecinos también tienen sus fiestas. Me está acompañando esta noche la intendente de Santa Ana, que estuvo viviendo su fiesta El Mango. El viernes estuve acompañando al intendente de San Miguel en su fiesta de la tradición y la artesanía. Bueno, hay muchas fiestas, ya se viene la fiesta del chamamé en Burucuyá. Entonces, los intendentes entendemos de que estas fiestas generan una atracción turística, pero también entendemos de que tenemos que trabajar juntos para que el turista recorra toda la región y toda la zona. Y estando muy cerca de los esteros de Liberá, creo que esta es una oportunidad de venir a escuchar buena música, a ver un espectáculo, a participar y de paso conocer las bellezas naturales que tenemos los correntinos. Y aquí en Cacatí, este balneario de la Laguna Rincón ya es un clásico. Sí, nuestro balneario es nuestro broche de oro de un verano, ¿no? Por eso nosotros siempre desde temprano empezamos a trabajar en todo lo que tiene que ver las tareas de mantenimiento, pero también en agregar más infraestructura. Por eso estamos construyendo más cabañas, más parrillas, estamos mejorando las instalaciones de los baños, todo para que el turista que venga se sienta lo más cómodo posible, se sienta como que está en su casa. Viviendo con una grilla también muy interesante en este tiempo donde es tan difícil hacer festivales. Muy difícil. Y en esto tengo que agradecer al gobierno de la provincia de Corrientes, al gobernador, al doctor Valdés, a todas las instituciones que nos han ayudado, porque es un enorme esfuerzo que hacemos desde la municipalidad y desde el gobierno provincial y también desde todos los cacatieños que ponen su granito de arena. Muchas gracias, Jorge, como siempre un placer estar aquí. A ustedes, y disculpen porque la música está muy fuerte, así que estamos en el corazón del festival. Estamos en el corazón del festival, que sigan disfrutando. Caseros, seguimos avanzando. Junto al gobierno provincial, continuamos impulsando nuestros atractivos turísticos culturales. Somos sede del Festival Provincial de Doma y Tradición, uno de los espectáculos más importantes del país, que recibe a más de 8.000 personas cada noche. Cultura, raíces e historia, junto al despliegue de grandes tropillas y artistas de renombre, atraen al turismo nacional e internacional durante tres noches únicas, que son una fiesta para toda la familia. Sigamos juntos, Monte Caseros, hacia adelante. Llegó febrero y en Farmar, vivilo al ritmo del carnaval. Participá de este increíble sorteo y ganá 2 autos 0 kilómetro. Aprovechá y disfrutá los descuentos en 2x1, 40 y 70% en la segunda unidad. Participá con la compra de cualquier producto de las marcas participantes. Compra superior a 1000 pesos. Farmar, los más bajos precios siempre.
Dale a tu casa el toque que siempre soñaste. Amoblamientos en MDF Van Loop. Placares, alacenas y bajomesadas, escritorios flotantes, vinotecas y el mueble que te imagines. Diseño y calidad Van Loop. Consultanos al 3794-980098 o buscanos en las redes como vanloop.ok. Disfruta San Cosme a través de sus sabores, el encanto de su gente, naturaleza plena, tradición inquebrantable, su rica historia. Vení a disfrutar momentos únicos. San Cosme, estimula tus sentidos. La imagen que proyectás refleja cómo te sentís. Hay un solo lugar donde encontrarás todos los servicios que necesitas para verte segura, con estilo y personalidad. Brisa Peluquería y Spa Urbano. Salón de peluquería, manicuría, pedicuría, depilación, COVID free. Trabajamos con responsabilidad. Te cuidamos. Turnos al 3795-189167. Brisa Peluquería y Spa Urbano. La Rioja 705, Corrientes. Doctora Silvana Almirón, intendente de Santa Ana, me imagino la felicidad que está viviendo al poder realizar esta fiesta. Muy buenas noches, sí, estamos muy contentos acá compartiendo nuestra primera noche del noveno Festival Provincial del Mango. La verdad que estamos contentos, es un evento que fue creciendo año a año, que quiero agradecer a nuestro gobernador, doctor Gustavo Valdés, sin su acompañamiento, su apoyo siempre, como decimos que él nos enseña y nos guía que tenemos que apoyar a nuestro, y acompañar y no perder nuestras costumbres, nuestras culturas, nuestro turismo. Hoy Santa Ana presenta a través del Festival del Mango una oferta turística más de la provincia, así que estamos muy contentos por eso. La entrada es libre, gratuita. Pueden venir a compartir dos hermosas noches que gracias a Dios nos está regalando. Fantástico el clima. También nos está acompañando nuestra santa patrona Santa Ana. Así que queremos agradecer al padre Guillermo Danuso, al diácono también que dijo muy lindas palabras. Así que es un evento para pasar en familia, con amigos. Pueden traer su silleta conservadora. Sí, tratamos de que estas dos noches vengan, disfruten y pueden ir a sus casas bien, tranquilos. Entonces estamos haciendo hincapié en no ingresar con elementos punzocortantes, que tengan un conductor designado porque va a haber control de alcoholemia. Así que estamos trabajando fuertemente junto con la policía, el centro de salud, la DPEC, bomberos. Así que estamos contentos porque todo el pueblo se une para que sean dos noches magníficas. Recién estuvimos recorriendo los distintos stands y la alegría que tiene la gente de poder trabajar y el esmero que le pone para presentar sus productos hechos con mango es maravilloso. Así es una gran oportunidad para poder mostrar a nuestros productores, emprendedores, artesanos del pueblo. Se pueden deleitar a través de la gastronomía, pues, con comidas, productos derivados del mango. Así que eso es muy bueno. Hay mayonesa de mango, hay empanada de mango, los panes que hacen con el mango, unos tragos fantásticos de una fruta que sabemos lo nutritivo y lo bien que hace. Así que estamos muy contentos. Mucha familia espera porque vive del turismo, como así también los alojamientos de nuestra localidad están colmadas. Así que estamos muy contentos de poder realizarla, aún con esta situación difícil, siendo entrada libre y gratuita, pero todo eso le debemos a nuestro gobernador. Muchísimas gracias, Silvana, por tenernos en cuenta. A ustedes por siempre acompañarnos, así que muchas gracias, Miriam. Tenemos nuestra elección de reina, así que vamos a estar mañana con una nueva soberana. Tenemos 17 inscriptas, lo cual estamos muy agradecidas de que quieran representar a nuestro pueblo en otros lugares. Así que muchas gracias, Miriam, por siempre acompañarnos y darnos la locución excelente. Qué grande la pista para salir a bailar, ¿eh?
lleno de betún, diente de palo santo, la boca como un quebranto y piel de piragua azul. Lamento de ruta, su voz es como un lamento del río de la leyenda, de algún perdido papú. Pescador del río Bravo, canoero, canoero, nacido entre los sauces a orillitas del Paraná. Tomador de mate amargo, la lumbre del museo, hace noche sobre el agua. Recetas de mango. Con esto usted se puede encontrar cuando viene a Santa Ana a disfrutar de esta fiesta. Hola Mercedes, ¿cómo está? Bien, bien, todo bien. Contame qué preparaste y cómo te preparaste para esta fiesta. Y bueno, yo hice una salsa de mango con morrones, cebolla, ajo, canela y jengibre. Muy bien, tenemos salsa picante, mermelada, pastelitos. Queso con limón, con canela, que le gusta mucho a la gente, que eso se hacía antes. Tengo queso criollo, miel de abeja, todo eso. ¿Licores también? No, licores no preparo, mis compañeros sí. Podemos decir que es tan generoso este fruto que crece espontáneamente en nuestra zona y que da la posibilidad de hacer múltiples recetas. Muchísimo hay. Hay que aprender más y cada día se aprende más. Desde San Luis del Palmar vienen trayendo sus productos esta asociación cooperativa. ¿Es así, Juan? Es así. Acá hay dos instituciones que están trabajando juntas. Primero, bueno, buenas noches. Disculpen que nos salude. Como es, muy agradecido por este cierto mensaje que podemos dar. Estas son dos instituciones que están trabajando juntas. Una es la Asociación Provincial de Pequeños Productores Correntinos, que tiene también otras sedes, no solamente en San Luis del Palmar, pero la fábrica de dulces que ustedes pueden ver acá atrás, ¿no es cierto? Los dulces lo hacen ahí en San Luis del Palmar, la fábrica. Y después está la cooperativa Tarahui, Agropecuaria Tarahui, que junta a, ¿no es cierto?, a la asociación provincial, conforman la mesa Campo Ciudad. Y estamos en Itatí, en San Cosme, en San Miguel, en General Paz, Salada y Bella Vista. ¿Cuánta gente está nucleada? Y aproximadamente 500 familias. Es impresionante, ¿no? Y cómo este tipo de eventos también da visibilidad y da posibilidad de comercialización. Sí, totalmente. Más teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, que es un evento que tiene relación a una cosa muy particular, ¿no es cierto? No es un evento que, ¿no es cierto?, uno trae, qué sé yo, manzana, ¿no es cierto?, o banana, es decir, mango. El mango, ¿no es cierto?, que es nuestro, tan nuestro, y que Dios nos bendijo con la cantidad de mango que tenemos. Lo que tratamos de hacer en esta mesa Campo Ciudad es industrializar el mango, o sea, darle valor agregado en cuanto a hacer. Ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, dulces en barra, ¿no es cierto? Tenemos también mermeladas, si podemos mostrar, por ejemplo. Por favor, a ver. Mermeladas, ¿ves?
y tenemos dulce en barra, ¿no es cierto?, de mango. Como el tradicional dulce de batata, pero de mango. Claro, también, por supuesto, tenemos de mamón, de todo se hace, ¿no es cierto? Entonces lo que buscamos es industrializar. En esa industrialización no solamente el mango, podemos ver azúcar rubia, Azúcar rubia. ¿Qué es este azúcar? También hacemos almidón de mandioca. Y bueno, se le da la utilidad a lo que Dios ya nos dio. No hace falta traer nada raro. Yo me reía una vez cuando hablábamos con un periodista. ¿Por qué no hacen rana sapo, no es? Sí, porque la rana sapo era... Y así hay cuestiones que, por el modo, ¿no es cierto?, de querer traer algo raro, porque se exportaba en ese momento, digo, ¿y por qué nosotros no industrializamos lo nuestro, que tenemos acá? Entonces, de la mandioca hacemos el almidón, del mamón hacemos, bueno, dulce, mermelada, del mango, por supuesto, todos estos dulces y mermelada también, jugo, y estamos incursionando en la caña de azúcar, ¿no es cierto?, todo lo que es de... Como esto, azúcar rubia, miel de caña, y estamos instalando una fábrica de alcohol. ¿A dónde va a funcionar? En San Miguel. Porque es la zona que más caña tiene en este momento, pero también eso queremos trasladarlo también, ¿no es cierto?, a San Luis del Palmar, a Santa Ana y a otro lugar. Felicitaciones porque esto es trabajo genuino, porque hay muchas familias involucradas y no es la primera vez que los vemos y cada vez están mejor, así que felicitaciones. No, gracias a ustedes por este reportaje y bueno, un saludo a toda la gente acá en Santa Ana que nos dio la posibilidad, ¿no es cierto?, de poder estar, a todas las autoridades que posibilitaron esto y a ustedes que nos dan la posibilidad de poder salir por televisión, ¿no?
disfrutando y recorriendo los distintos stands, les quiero presentar a Norma, que preparó un helado de mango impresionante que ya he probado. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por sus palabras. ¿Cómo les... No, feliz de todo lo que podemos hacer, ¿no? Esto es trabajo genuino. Es así, con una fruta tan noble también, ¿no es cierto? ¿Hace cuánto tiempo empezaste a investigar sobre el... El año pasado. La verdad es que uno tiene otra profesión y no investigué. Cuando me invitaron, empecé a buscar, a indagar, y me gustó la idea. Y bueno, hay que apoyar a nuestro pueblo, entonces acá, por eso estoy acá. Contame qué trajiste. Traje bizcochuelo de mango, tenía torta invertida de mango, que ya, gracias a Dios, se fue. Y después los heladitos de mango. ¿Estos también? ¿Qué son? Son sopa paraguaya, comidas típicas de acá, sopa paraguaya, torta de queso. Y después lo que por ahí los clientes, los amigos me piden, que son la torta invertida de manzana. Espectacular. Pero bueno, la vedette es nuestra fruta. Entonces, fíjate lo que son estos mangos. Qué hermoso. Sí, de casa. Sí, de casa. Crece espontáneamente, es tan rico y lo podemos disfrutar de múltiples maneras. Es así. El tema es que por ahí hay que cuidarla. Hoy en día, con todo esto de la sequía, después con el agua en exceso, son plantas tan nobles que hay que cuidarlas. Porque si no pasa esto como este año. Las frutas vinieron enfermas, no todas las plantas tuvieron su reproducción, digamos. Entonces, bueno, hay que cuidar la vegetación, ¿no es cierto? Como todo, tenemos que cuidar nuestro medio ambiente, que tanto lo necesita. Estamos en la cocina. Me dijeron que acá preparan los tragos con y sin alcohol más ricos. Totalmente. ¿Cómo es tu nombre? Antonio. Antonio, contame, acá está toda la familia. Completa, es un emprendimiento familiar esto. Qué lindo. ¿Qué significa para ustedes esta fiesta del mango? Un orgullo para el pueblo. Nos representa mucho como poblano acá, que estén justamente una fruta que se identifica mucho, que hay mucho, y la fiesta del mango es algo que todos esperamos todos los años. Pero además, la bendición que tiene esta tierra, ¿no? Porque las plantas crecen naturalmente. Totalmente. Y en esta época todas las casas tienen mango. Todas. No hay una casa sin mango. Bueno, yo quiero que me enseñen a preparar un trago. Un trago. Dale. Sin alcohol para la conductora, te pido por favor. Totalmente. Bueno, nosotros en este proceso pasamos a poner hielo principalmente. Sí. ¿Vamos con el hielo? Vamos con hielo, te voy contando qué hacemos. Vamos con hielo. Seguido, mango. Hacemos con mango. Hacemos con mango. Colocamos la frutita del mango. Es pulpita que nosotros fuimos preparando previamente porque tiene su trabajito. Tiene su trabajo, no es tan fácil. No es tan sencillo, tiene su sacrificio. Y ahí le colocamos un poquito de azúcar. Bien. Hielo, fruta, azúcar. Y agua. A ver, ahí lo tapamos. ¿Le podemos mostrar un poquito a la cámara porque no lo ve? Sí, mira, sí. Ahí está. La licuadora. Ya se está licuando. Se está licuando. Y la gente, cuando viene a Santa Ana, ¿puede encontrarlos en algún lugar para poder disfrutar de los tragos? Sí. ¿O solamente aquí en el stand? Tenemos donde encontrarnos, tenemos nuestro número de teléfono. Este es un emprendimiento familiar, este es la Bermud Bar. Muy estamos bien. Para eventos de 15, casamiento. Y comúnmente somos conocidos en el pueblo. Cuando vengan a Santa Ana tienen que probar mango. Es así, tienen que probar y tienen que aprender. Uy, mirá lo que es esto. ¿No será muy grande? Bueno, yo me voy a la pausa disfrutando de este trago que lo voy a probar. Es delicioso. Además tiene el mango, tiene muchísimas propiedades. Así que acá tengo energía para toda la noche. Me voy a la pausa, vuelvo enseguida. No se vayan, ya regresamos.
Pagando tus impuestos de manera adelantada, podés tener hasta un 43% de descuento. Durante enero, adherite al pago anual anticipado 2024. Acorte ofrece hasta un 43% de descuento en automotor y más del 28% en tasas inmobiliarias. Además, tenés la posibilidad de abonar con tarjeta de crédito en cuotas, en las sedes o a través de acor.gov.ar. Aprovecha el pago anual anticipado y ahorra. Primero Corrientes, primero Acor. La imagen que proyectás refleja cómo te sentís. Hay un solo lugar donde encontrarás todos los servicios que necesitas para verte segura, con estilo y personalidad. Brisa Peluquería y Spa Urbano. Salón de peluquería, manicuría, pedicuría, depilación, COVID free. Trabajamos con responsabilidad. Te cuidamos. Turnos al 3795-189167. Brisa Peluquería Spa Urbano. La Rioja 705, Corrientes. Almirón, intendente de Santa Ana, ¿qué se puede decir de esta novena edición de la Fiesta Provincial del Mango? Bueno, ¿cómo estamos, Miriam? La verdad que estamos muy contentos esta segunda noche. La verdad que las dos noches fueron un éxito total. También los grupos que nos acompañaron, el predio, el clima, los emprendedores, todo. Así que estamos muy felices porque dos hermosas noches nos tocaron. Nos contaban que hubo hasta cinco cuadras de cola, de gente que quería entrar y que logró entrar a este predio del polideportivo. Así es un evento que es una oferta más turística que tenemos dentro de nuestra provincia, que fue creciendo año a año, y la verdad que nuestro predio ya nos queda chico. El barro de mi paciencia, talento pero seguro, la dueña de la experiencia, me fue mermando el apuro. Mi grito juega en el viento, libre, macho y divertido. Llegamos del sentimiento, no importa que esté prohibido. Por eso digo, para salvarse, hay que juntarse y arremangarse. Hay que echar amigo, si haces memoria vos sos testigo, de nuestra gloria es hacer historia. Seguimos disfrutando de esta Fiesta del Mango. Nos encontramos ahora con la contadora Verónica Morales Maciel. Ella es secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad. Disfrutando de esta Fiesta del Mango. Buenas noches. Buenas noches, Miriam. Sí, la verdad que muy contenta de estar aquí en Santa Ana, disfrutando de esta espléndida noche aquí en la Fiesta del Mango. La verdad que es digno de destacar que se pueda llevar a cabo esta actividad, teniendo en cuenta la difícil situación por la que atravesamos hoy. Y bueno, hay que destacar el esfuerzo que hace tanto el municipio como el gobierno provincial para brindar este tipo de espectáculos a la comunidad. Entrada libre y gratuita, con la posibilidad de que mucha gente pueda ofrecer sus productos. Totalmente, totalmente. Esto hace muy bien a la economía local y sobre todo mostrar este producto que muchas veces lo tenemos en el patio, no sabemos aprovechar de sus bondades, y realizar este tipo de actividad, la verdad que enseña, recorriendo los distintos stands, a qué beneficio podemos sacar de esta fruta tan linda y tan abundante en nuestra zona. Muchísimas gracias, como siempre. Sabemos que San Cosme, que una localidad que le tira muchísimo, se está preparando, está viviendo una muy buena temporada.
La verdad que sí, arrancamos un poquito flojo, por dicho del intendente. Y bueno, la verdad que ahora sí ya está en un nivel ya normal de movimiento turístico y con mucha actividad en lo que hace el mes de febrero, porque es la fiesta fundacional del pueblo, feriado de carnaval y bueno, una serie de actividades que seguramente el intendente ya te habrá contado. Muchísimas gracias, invitamos a todos a San Cosme. Así es, lo invitamos a todos a acercarse a San Cosme también. Santa Ana es parte de nuestro departamento, así que somos todos vecinos. Remontando el viejo río, hacia el norte volveré, llegaré a los pagos míos y de allí ya no me iré. En los campos de algodón, en los montes de quebracho, quedaron mi corazón y mi sueño de muchacho. En la fiesta del mango, ya recibimos a la intendente de San Cosme, estamos hablando de Giovanna Morales Maciel. Giovanna, buenas noches, bienvenida a la fiesta del mango. Buenas noches, gracias. Hoy venimos a compartir con la comunidad de Santa Ana, una de sus fiestas más importantes, así que acompañándonos entre nosotras. Ahora, estamos hablando de la microrregión donde todos los intendentes trabajan en conjunto para tratar de sacar adelante toda esta zona que intercambian turistas. Así es, nosotros hace unos años que venimos trabajando en conjunto, acompañando en cada evento que el otro municipio organiza para así, como decimos, vamos compartiendo turistas. Entonces el que visita hoy San Cosme sabe que este fin de semana puede venir a Santa Ana a disfrutar de la fiesta del mango. Como así también pudieron disfrutar de la bailanta en San Cosme durante los dos fines de semana que pudimos brindarlo en la Laguna Totora. Y así vamos rotando, un día Santa Ana, un día Paz, un día San Cosme. Entonces los turistas siempre se quedan dando vuelta en la zona. ¿Cómo anda la Laguna Totora? Muy bien, más linda que nunca. Gracias a Dios, este año recibimos muchos turistas. Como siempre, apostando al turismo familiar, recibiendo mucha gente de Chaco, Salta, Misiones y también correntinos. Bueno, felicitaciones por el trabajo, te dejo disfrutar de la fiesta y gracias por este tiempo. No, gracias a vos como siempre. Pedro Verón, los emprendedores de San Luis del Palmar dijeron presentes en la fiesta del mango. Así es, Miriam, ante todo agradecerte por el espacio, más que nada segundo año que venimos a acompañar a esta gran fiesta también, como es costumbre, digamos, los sanluiseños venir con los productos que nos identifica, que era el chicharrón de carne, sí, bueno, y el año pasado que nació este nuevo menú que es el chicharrón de cerdo que viene acompañado, bueno, con la temática que hoy Santa Ana nos pide, que es la materia prima, el mango, con un chutney de mango picante que lo hace muy, muy rico. Ahora, qué bueno la adaptación y poder utilizar estos productos y también generar fuentes de trabajo, ¿no? Por supuesto, vos sabés que la gastronomía cada vez se abre un poquito más y bueno, eso es importante. Y también, como vos decís, es importante para un ingreso económico para la familia. Hoy estamos trabajando de forma mancomunada, de forma, digamos, articulada con los municipios. Entonces también compartimos. Hay los emprendedores de Santa Ana, de Itatí, de San Cosme, compartieron con nosotros la fiesta provincial del chicharrón. Y bueno, hoy los emprendedores sanluiseños venimos a compartir con los de Santa Ana. Muchísimas gracias, como siempre, un mimo para el alma, un cariño grande para toda la gente de San Luis. Por favor, gracias a vos por siempre estar ahí acompañando y apoyando a los emprendedores. ¿Podemos hablar de una cantidad aproximada de público? Sí, en la primera noche estimamos 4.000 y en la segunda noche hoy 9.000, si no es más. Impresionante, la verdad que ha sido una gran ayuda para todos los emprendedores que estuvieron trabajando y para toda la gente de San Luis. Así es, hay muchas familias que viven del turismo, así que tenemos alojamiento, que están todos repletos, como así también todos los emprendedores que dieron a conocer sus productos, los productores, los artesanos, también tanto de nuestras localidades como de localidades vecinas. Así que estamos muy contentos por eso, agradecemos por supuesto a nuestro gobernador, doctor Gustavo Valdés, porque sin su ayuda y su guía,
porque nos enseña que siempre tenemos que acompañar y mantener lo que es nuestra cultura, nuestra costumbre y nuestro turismo, es lo que hoy podemos disfrutar de estas dos hermosas noches. La verdad que en un tiempo donde muchos festivales se suspendieron o tuvieron que acortar su grilla, ustedes pudieron hacerlo de la mejor manera. Así es, todo gracias al acompañamiento de la provincia, nuestro gobernador, y un esfuerzo que hacemos del municipio para poder mantener y cada vez ir creciendo más y que sea cada vez más hermoso nuestra fiesta provincial del mango. Lo otro es gracias al equipo municipal que tenemos, siempre todo a disposición y en un trabajo en conjunto, entonces hace que no sea tan pesado, uno se siente más acompañado. Muchísimas gracias, Silvana, por tenernos en cuenta, ha sido un placer estar aquí en Santa Fe. Vale, muchas gracias. Gracias, Miriam, por tu conducción. Marcelo, Pablo, quiero agradecer a Planificación y Coordinación, al ministro Olivieri, a la ministra de Turismo, Alejandra Nisiri, que siempre nos están acompañando y bueno, nos damos el lujo de tener conductores como ustedes. No sé dónde tengo ya mi mente. No sé cómo olvidarte totalmente. Por más que disimule lo que siento, yo me siento un idiota. Amigos, así llegamos al final de otro especial. Hasta aquí la cobertura de la novena edición del Festival Provincial del Mango aquí en Santa Ana de los Huácaras. La semana que viene ya vamos a estar con todas las imágenes del Festival Nacional del Auténtico Chamamé Tradicional desde Murucuyá Corrientes. Gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima. Como siempre les digo, Dios mediante.